San Vicente previene. Hola, les habla Pablo Silva Maya, jefe del Departamento de Salud de la Municipalidad de San Vicente. Quiero hoy día reforzar un poco el llamado al distanciamiento social de la gente. Seguimos con una alta tasa de contagiados y de casos activos. Ha ido variando, algunos días hemos tenido muchos casos y otros días poco menos. Hoy día hay dos casos que se reportan. Pero eso nos puede llevar a relajar las medidas de seguridad y distanciamiento social. La mayoría de los casos en la comuna de San Vicente, yo diría que más del 90% son por visitas que han tenido de parientes, de amigos, de vecinos, y no se han tomado las precauciones correspondientes. El llamado es que efectivamente no se visiten, que se mantengan en sus casas. El aislamiento es la mejor forma de no contagiarse. No hay que relajar las medidas de seguridad. Si por casualidad usted recibe una visita de algún pariente por alguna razón muy especial, que se mantenga la distancia, que se mantenga el uso de mascarillas dentro de la vivienda y que no estén planificando ninguna actividad social para el fin de semana. Ni para el fin de semana ni para el 18. Es importante mantener la distancia, ¿no es cierto?, y las medidas de sanidad para así no seguir contagiando. La única forma que el San Vicente salga es que bajemos los casos de contagio, que se bajen permanentemente, y esa es la forma, es no juntándose con los vecinos, con los parientes, con los padres, con los amigos. Solamente mantener contacto con los que viven en una misma casa, sin tener visitas, ¿no es cierto?, ni hacer actividades sociales que permitan un mayor contagio. Aquí es importante establecer, ¿no es cierto?, que nosotros estamos haciendo un testeo para tratar de ubicar a los asintomáticos. ¿Quiénes son los asintomáticos? Aquellos que están contagiados y no presentan ningún síntoma. Y eso significa, ¿no es cierto?, que si no están presentando síntomas, no es que no tengan el contagio, todo lo contrario, están contagiando sin saber responsablemente a amigos o parientes. Por lo tanto, la idea es que usted no se junte con amigos, vecinos, parientes, ni ninguna actividad social, para que se mantenga en su casa y no sigamos contagiando. San Vicente previene.